El que ríe último, el que ríe último, el que ríe último.
esta parte, tú ves el logo, el pullover aquí como se deforma. ¿Tú ves? ¿Es por eso? ¿Es por? No me estás haciendo chistes. Este lo quita. Eso no se va con ejercicio. No, también, pero podemos hacer un package de los dos para que nos salga más económico. Transfer. Transfer. Pero ¿para dónde tú te lo quieres poner? A Pillín. ¿Dónde? Vamos a poner a Pillín. ¿Estás loco? Vamos a Pillín. Ah, en el culo. En el culo de bien. Sí, ahí no vive nadie. ¿Se la ponemos Pillín ahí? Ya. No me voy a poner. No. Tú te ves, parece un 8. Si te metemos atrás también en funicular a ti, estás embarcado. Pero yo hablo. Párate aquí para estar a la misma altura. Yo hablo con él. Y te cuadro eso. Dale. ¿Sí? Empieza. Dale. Oye, arranca, dale, que ya llegó la gente. Dale, muévete, dale. El que ríe último. Aplauso ahí. Oye, buenas noches, buen aplauso para Reinier Guerra. Oye, ¿qué va a hacer? Mira cómo está. Dice que dijo texto, que mira. Dijiste unos testículos ahí hoy. Sí, aplauso ahí, el Colo Penin. Gracias, pues Reinier y Raúl ensayan siempre. Dame un texto para actuar. Y yo se los doy. Le digo, yo te voy a decir tal cosa, tú dices tal. Sí. Y cuando empiezan, dice acción, hacen así. Ay. Pero dime, coño, contéstame. Y a Raulito dice, no. Está como el cuento. Dilo tú. Ya es súper. Está como el cuento, pero deja, coño, está todo apagado. Ya, dele. Da igual. Coño, quieren actuar, pero quieren. Es como chaplinesco. Cine mudo. Exacto. Bueno, cobra por tocar, ahorra dinero para que te puedas hacer los retoquitos eso, que vas a quedar, mira. No. Papi. Sí, ya. Ya lo oí. Ya te voy a... Saludos, gente, saludos. Si ustedes también se quieren retocar, después van a saber por qué yo estoy hablando de esto. Es que una de las personas que tengo aquí hoy, que son grandes amigos, tiene que ver con este mundo de la estética personal, de good looking, ¿qué llaman? ¿Tú sabes? Así que... Ahí está. Pillín, lo estamos convenciendo también para que pase por ahí. Porque le dicen el mago, nada por delante, nada por detrás. Entonces, vamos a ver si le metemos alguna cosa. Bueno, ¿cómo está la cosa? ¿Cómo está la cosa, señores? ¿Cómo está la cosa, verdad? Súper bien. ¿Dice Jackie que está? Jackie se estaba durmiendo, llegó temprano. Nada. El otro, Jackie, sí. Jackie está aquí, mira. Oye, aplauso para el equipo técnico aquí. Estoy. Aplauso ahí para la gente que está en la cabina también. Ahí el Dinky John. John Dell. Fito. Fito Pajarito. Nah. Fitín. Cariñosamente, Fitín. Yeah, y bueno, y por este lado ya lo presenté. Reinier Guerra, alias Quarter Pound Chicken. Cuatro pollo. En la batería. Próximamente, top model. Ay. De pasarela. Deja que se quite one pack. Cuando él se quite one pack y se lo convierta en six pack, yo te voy a hacer un cuento. Ya no va a tener que mirar. Sí, porque ahora como está con el one pack, orina de oído, ¿tú sabes? Orina de oído porque la barriga no lo deja ver en material. Entonces ahí como... Ay. Por el sonido, a ver dónde cae. Raúl Morena de la República Independiente de Colón en Matanza. Ahí está, Raulito. El marido, la nera. ¿Cómo está la nera, Raúl? Ah, bien, sí. ¿Sí? Este tiempo no...
Sí. No, en este tiempo, en este tiempo no jode mucho. ¿Cuál es la época en la que jode más la? En verano. So, en el verano. Por y ahora estamos en invierno. Vamos a empezar ya, joder. Dentro de poco, no, pero todavía no estamos. Pero, está fresquito. Sí, está fresquito todavía. Está incipientemente, joder, pero todavía no entraron, cabrón. Sí, cuando entra el calor está ahí. ¡Dios mío! Saludos para su vida. Es su cuarta mujer. Porque oye. Se han. No, son... Ah, no. Verdad, es mismo. Sí, es verdad. Porque sí. Se han casado cuatro veces. Entonces, por eso. Eso sí, amor de verdad. Aprendan, chicos, aprendan ahí. Sí, sí. Con Raulito. Y bueno, oye, la cara, la voz, el espíritu y toda la frescura de este show. Olguita Thomas. ¿Qué tal? Oye, síganos en nuestras redes sociales. ¿Tú te tienes algo para quejarte o algo? No. Está bien. Yo tampoco. Yo tampoco, porque todavía no ha llegado el verano. Que me queje de algo. Espérate, que ahora. No. Está bien. Sí, en el verano sé qué. Sí. Se pone full. ¿Quién? ¿Yo? No. Las mujeres tienen sus días, que son como 4 o 5 días antes de esos días. ¿Tú sabes? Que son como 7 o 8 días antes de esos otros 5 días, que sumado son como, 30 días en el mes. Pero compartir el dormitorio, por ejemplo, con Raulito es horrible. Entonces, no, con esa barba y eso. ¡No! ¡No, señor! No, que va. Uy, no, eso es disgusting. No, eso no. Disgusting. Con, le gusta la palabrita. Y siempre la dice. Y con aquel. Bueno, pues sí. Se están burlando de mí. Me están haciendo bullying. Disgusting. Se escribe con G, pero se pronuncia con C. Disgusting. Look at me. No puedo hablar en inglés así. Con la gente hablando arriba de mí, no puedo, me concentro. No puedo. ¿Eh? Tengo unas ganas de hablar. Viene aquí a hablar porque en la casa no puedo hablar. Ahora habla porque está allá atrás. Pero Ahora sí habla. Habla cuando te toca hablar, chico, coño. Mira, si no quieres hablar, síganos en nuestras redes sociales. Yeah. Arroba soy Mijail Mulcahy. Arroba Olga Toma 92. Arroba Raúl Morera y Rainier Drum. O Drum Rainier. Síganos. Voy a repetir lo que digo siempre. A esta gente siga, lo que nada más que lo sigue el IRA, el banco, porque le debe dinero. Por favor, que alguien lo siga, de verdad. Hay una necesidad inminente en la persecución de este muchacho. Que nada más que lo sigue la muerte. Entonces, por favor. Pero ella no quiere que lo siga más nadie. Sí, ese es el problema. Ese es el problema. Tengo tres más. Tres. Tú tienes tres. Bueno, yo tengo aquí más de tres. Pero yo no sé de qué tú estás hablando. Yo me refiero a los patrocinadores. Porque este show está patrocinado por Investor in South Florida. Los mejores en el sur de la Florida. Comprando, vendiendo, arreglando propiedades. Lo que usted quiera. Si usted quiere vender su casa y tiene algún problema y no la puede vender rápidamente, esta gente se la vende así. Y si no se la vende en una semana, se la compran ellos mismos cash. Recuerden que en este pueblo lo que importa es el cash. Investor in South Florida. Para invertir también propiedades para la inversión en Miami, no se deje meter cuento. Ni en Lehigh, ni en Lehigh, ni en... Hay que invertir el dinero donde vale. Y donde vale es aquí. Hágale caso a los que saben. Investor in South Florida. Hola, mi gente valiente. Mi nombre es Iber Martínez de Investors in South Florida. Y amigos míos, hoy estoy aquí para decirles que si usted quiere vender su casa, con nosotros la puede vender sin ningún tipo de fee. No comisiones, cero en comisión. Si yo no se la vendo en una semana, se la compramos cash. Así que llámenos a nosotros. Somos el número uno en el sur de la Florida vendiendo, comprando y remodelando propiedades. Y quiero que tú sepas que aquí estamos para ayudarte. No importa en la condición que se encuentre en tu casa. Puede estar completamente devastada o en excelentes condiciones. Yo te la voy a vender en menos de una semana y si no lo hacemos, te la compramos cash. Ahí está. De la mano esto, Daytax Consulting en el East de Hialeah. Ahí está. Estamos terminando ya la temporada de taxes. Si le cogió tarde, como esta gente, pide una extensión. Y vete a Data Consulting y esa gente son mi consulting. Dile, oye, me mandó Mijail Mulcahy y me dijo que aquí podía hacer todo lo referente a la contabilidad. Y por ahí vas como un tren. Data Consulting, 240 del East de Hialeah y la primera avenida. ¡Hialeah, baby! ¡Eh! ¡Hialeah! Y para redondearte la mecánica, tienes también, si ya compraste la casa, pues Tri-County Windows and Doors. Yep. Tri-County Windows and Doors, los mejores.
Los mejores en el sur de la Florida, los tres condados. Miami-Dade, Broward, Palm Beach. Te hacen el Full House. Con el Full House te regalan el diseño y la puerta de entrada de la casa completamente gratis. Te financian el 100% y no empiezas a pagar hasta dentro de un año. Uf. Eso nada más lo encuentras con Tri-County Windows and Doors, papi. All right. ¡Ay! Bueno. Oye, tengo unos invitados hoy. ¿Qué puedo decir? Tengo un invitado porque son uno. Ajá. A veces son dos, pero en realidad se compenetra. No, eso me, no quiero que suene feo lo de compenetrar. Pero eso también es lindo. Sí, claro, chacho. Bueno, pero... Hey. It is, ¿no? No, yo me compenetro todo el tiempo con... Pero, con Olga. Pero para la gente, pues, ¿por dónde voy a ir? Coño. Y yo me imagino que se compenetra okay. también, coño. Con esa. En la pareja se trata de eso. Mientras más compenetración haya... Mejor va. Coño. ¿Ve? ¿Oíste tú? Bueno, la invitada mía es de Santi Espíritu. Aquí hay gente de todos lados, de Jayalía, de Matanza, de Ciego de Ávila. La que tengo esta noche, la chica, porque Ladies First, la chica es espirituana. Se crió en Guanabacoa. Ese tiene. No, pero ella tiene. Pero ella tiene. Ella tiene. Entonces dice que no. Mira, tiene miedo. Mira, ¿qué pasó, Micha? Dice que no, que en Guanabacoa no se crió. No se crió en Guanabacoa y no nació en Santi Espíritu. Oye, ¿para qué? Tampoco nació en Santi Espíritu. Bueno, ya te lo aclara ahora. Espérate un momentico. Reiniel, vamos a volver a empezar el show. No, yo sí lo puedo. Dale. Muchacho, vamos a volver a hablar de la barriga. Me dijo, coño. Pero entonces, en fin, bueno, es una actriz de teatro. Una actriz que hizo mucho teatro, y ahora es una, no me gusta ser absoluto, pero una de las influencers más importantes en Latinoamérica. Déjame decirte, yo. Y en los Estados Unidos. Premio en el 2021. Premio Juventud a la mejor influencer. Fíjate. En la página esa que movía en esa época llegó a alcanzar más de 6 millones. Uy. El tráfico que había ahí. Bueno, ya usted tiene que saber quién es. Y si no lo sabe... Señoras y señores, por primera vez en este show, en el que ríe último, Imaray Ulloa, esa que le dicen la tóxica. Ella es tremenda tóxica. Tóxica. Ella es tremenda tóxica. Tóxica. Este es un corito que te quisimos hacer. Tóxica, ella es tremenda tóxica. Está bueno, está bueno. Pero, me invento de él. Tócaselo otra vez ahí antes que entre. Nunca le quede. Mira. Tóxica, es tremenda tóxica. Oye, Ima, ¿por qué la tóxica? Realmente no sé por qué me dicen tóxica, pero básicamente me imagino porque crean de que una como mujer puede ser celosa o claro, uno puede revisar el teléfono a un hombre o porque una puede poner un GPS en el carro al hombre sin que él lo sepa o porque uno pero cosas superficiales, claro, tiene y no termino. Se acabó el show. Déjame poner el teléfono mío para acá. Bueno, ya. No, si imagínate que yo llegué y lo primero que vi es que tenías el teléfono boca abajo. Aquí. Y es muy raro cuando un hombre pone el teléfono boca abajo. Al lado de la mujer. Es muy raro. El teléfono siempre va pantalla hacia arriba, notificación. No, pero mira, en el mío, en el caso mío, ella sabe todas las contraseñas. A veces pues, me las pongo. Pero las contraseñas son 40 números. Bueno, pero tú te lo sabes. Es por lo menos para que se demore. Me amo, nada más que tengo que hacer una llamada. Claro, cuando voy por el tercer número, ella me dice, no, me después que tengo que hacer una llamada. ¿Viste? Todo tiene pero esa bobería, esos celos, esas pequeñas cosas. Esa ya empezaste a poner esto caliente ya. Nada más llegando. Vayámonos de acá. Feliz a nuestro lugar. Feliz al lado del mar. Y dejemos todo atrás. Ya. Mira, Ima, ¿te parece? Tú siempre has sido, ¿cuántos contactos hay en el teléfono de tu marido? Un número, ¿te lo sabes, more? No. No, ¿cuántos contactos? Imposible. O no sea, miles, no sé. Muchos contactos, demasiado. Hay alguno que diga, ¿y cómo sabes qué fue? ¿Que diga qué? Que es raro.
contacto. ¿Cómo sabes? No, quiero aprender, quiero aprender. Quiero aprender. ¿Cómo tú sabes que es raro? Porque es muy... Robertico peluquero. Exacto, es muy común, muy obvio que los hombres no saben cuidarse. Entonces suelen poner nombres como Robertico el peluquero, el clásico Juan Mecánico, o sea... Juan Mecánico, en este país, en este pueblo, que el carro no se rompe nunca. Exacto, no, tiene un carro del año que no... Cero millas, Juan Mecánico. Pero un amigo de Cuba, un amigo de Cuba. Ah, sí. Nosotras las mujeres no, nosotras las mujeres si tenemos que tener un contacto raro le ponemos el nombre, por ejemplo, de la mejor amiga, a lo mejor con un asterisco. Y es el mismo nombre de la mía, pero... ¡Oh, Dios! Pásame el teléfono tuyo. Déjame verte el asterisco. No. ¿Qué es eso? No, me voy a poner ya full ahí. Me voy a poner... Me voy a poner fula hoy, me voy a poner fula. ¿Y tú siempre has sido así o eso es una cualidad que adquiriste así con el tiempo? No, yo creo que siempre he sido así, lo que pasa es que se me ha ido agudizando. Qué cómodo, qué rico eso, ¿no? Qué lindo. Eso pasa cuando estamos muy enamoradas. Claro. Mientras más amas, más tóxica eres. ¿En serio? Sí. Cuando la mujer está tranquila y no se preocupa por ti, no te cela, no te vigila, esa mujer no está enamorada de ti. ¿Tan puesta conmigo? Sí, yo no tengo miedo de decir que no. Yo te lo digo. Mira, no hay lío. Iván, mírate para acá, que vas a coger también hoy. Mírate para acá, viejo. Ven acá, tú no tienes ningún mecánico ahí en el de eso. Yo soy mono vainal. Sí. ¿Qué dice? Él tiene una colección de mecánicos en el celular. ¿No? ¿Qué dice? Él tiene. Es de limpia parabrisas, es del otro, es del otro. Ven acá, Ima. ¿Y actuar o ser influencer? Uf, qué dura, qué buena pregunta. Yo, por encima de todo, siempre actuar. Por encima de todo. Lo que pasa es que ser influencer es algo que es nuevo, que a mí me revolucionó muchísimo. ¿Y tú revolucionaste? Tú. Bueno, nos mezclamos. Pero que yo realmente lo amo, yo lo adoro, yo amo todos los días levantarme. No, ¿y que van de las redes? No, de las redes. De las redes. Ah, pues, te lo amo y de momento me fui para allá para hacerte fil y dije, bueno. Pero actuar yo creo que es lo que más te llena el alma siempre. Bueno, yo te lo veo ahí, por detrás. Yo te veo siempre detrás de la influencer, hablando claro, serio. Eso va de la siempre mano. Veo ahí la actriz. Bueno, cuando se hace una... Por ejemplo, ahora se usan mucho los reels, las comedias no habladas y muy rápidas, y las sufro. Porque yo disfruto mucho cuando hago... donde doy una intención, diciendo algo, donde soy agresiva con un texto, busco intenciones, y es mi pedazo, mi momento de actuar. ¿Te gusta hablar? ¿Tú hablas hasta debajo del agua? Me gusta hablar. ¿Hasta debajo del agua? Sí, todo el tiempo. Yo lo disfruto. ¿Y en la casa hablas mucho, sí, bueno? Sí, mucho, mucho. ¿Y, no, y tu pareja, por ejemplo? Porque yo tengo eso. Yo tengo... Mi papá me viene por herencia, no, de verdad. Mi papá decía que no se hablaba hasta después de las 12 del día. Entonces, eso me parece una exageración. Pero, coño, por ahí hasta las 10 de la mañana. Pero tú eres la que te despierta a las 5 de la mañana y empiezas... ¿Qué te Yo tengo siempre algo que contar. Siempre algo que contar. Sí. O mi vida, soñé esto, tengo una preocupación, soñé que estabas con una rubia de labios rojos, que no sé qué, y me la encuentro de pronto y puede pasar o no, pero ya hay una sospecha, ya la miro mal, ya todo empieza a suceder. Y eso no da como más coco y más arroyo ahí. Bueno. ¿Y eso? No, yo estoy preguntando nada más. ¿Más coco? Estoy preguntando nada más. Ven acá, y Maray, una pregunta. ¿Y la muela te gusta? A ver... Yo estoy sacando conclusiones. Sí, yo te invité para saber. Yo no quiero saber nada de tu vida. ¡Claro! Menos mal. Claro. En la cama, por ejemplo. Pues a mí me critican eso siempre. ¿Te da por meter muela en la cama? ¿Por conversar? Sí. No. Tú no hablas. Es el único momento donde tú a lo mejor te expresas en tus emociones, pero hablar de conversar de un tema... Sí, ay, te tengo que contar, por ejemplo, imagínate lo que me pasó. ¿Te está pasando eso? Sí, sí me pasó eso. Eso está raro. Está raro, ¿no? Yo me imagino que la respuesta la tenga otra gente, no yo. No, pero no en ese periodo. No, en medio de toda la situación. Te pregunto, no, te digo porque Olga se conversa hasta debajo de la huival. ¿Sí? Sí. Alía te llama y te dice, mira, te quiero hacer un cuento. Y te quiero, coño, pero yo soy de los que llego a la cama y me duermo. Antes de poner la cabeza en la almohada, estoy dormido. Ya estoy dormido. Entonces, esa muela a mí me turumaquea. Pero ya te dormiste y llorando sola. Yo. Claro, ¿niño? Claro. Ven acá. ¿Dónde tú naciste, Maray? Ya, para quitarme toda la... ¿Dónde naciste? Porque siempre... yo nací en Santi Espíritu. ¡Coño! ¡Lo dije! ¡Coño! Oye, estudiate eso, viejo. Es que yo siempre digo, yo soy de Guanabacoa, porque como yo fui tan chiquitica para Guanabacoa, yo siento que mis raíces sí, son bueno, de Guanabacoa. Entonces, y esa siempre... cosa que sale en la tóxica, esa media chumería, media fina tuya, ¿eso es guanabacoense? ¿Tiene? ¿Esa guapanga tiene...?
Tiene su cosa. Claro, claro que sí. Coño, eso no se sale. Te pones así siempre o el o tiene un límite de la elegancia o tiene momentos de que te vas para el otro lado. No, no, yo lo aguanto. Yo trato de no darlo todo porque si no, imagínate. Yo a veces he hecho el video y digo, uy, creo que me pasé, me puse. Vamos a repetir el videito porque a veces me paso. ¿Cómo salió eso? La idea de hacer esos reels que fueron un fenómeno. Sí. Brutal, de la risa, todo el mundo. Bueno, la gente en los audios lo usaba, ¿no? Sí, gente, todo el mundo. Un millón de gente. ¿Se te ocurrió el fly un día y después lo seguiste haciendo? ¿Cómo fue? Se me ocurrió sin saber de que iba a funcionar, por supuesto. Yo estaba en un aeropuerto yendo para México a un chistecito, el chiste me dio por decir, aquí va una risa y una respuesta negativa después. Hablé algo, creo que del dinero, como cuando me dicen que el dinero no da la felicidad. Me uno. Como cuando me dicen que el dinero no da la felicidad. Dámelo a mí. Déjame probarlo, dámelo. No. Pero tú ves. A ti te queda bien eso, soy yo lo hago y quedo, coño, pero me han dicho. Eso es cierto. Y a partir de ahí, me gustaba reírme y funcionó. Y fue una explosión, eso fue. Sin pensarlo, sin planificarlo, sin intenciones, incluso que pasara. O sea, simplemente quería hacerlo. Ya después podía ver que quién dijo que esta no da la felicidad, que es lo mismo que el dinero. Porque te entró el billete por ahí, con la risita esa. No, a mí yo te digo, la risa me cambió totalmente mi vida económica. ¿Se la cambió la risa? La risa. Ríase, se lo estoy diciendo, ríase. Trate de reírse. Mira esta muchacha espirituana que no quiere ser después guanabacoense. Mira a esta muchacha. Oiga, por Dios, qué maravilla. Y eso ocurrió así, plaf, de la. ¿En sucedió qué tiempo? En menos de dos, tres meses. No, quedó, no llegó a tres meses. Porque en México yo llegué, creo que yo quería llegar a los 300 mil, tenía 200 mil y algo. En México. Estamos hablando llegué de seguidores. ¿No? De seguidores. No, clases. Estamos hablando de seguidores. Yo dije, billete en el banco, estamos hablando de la cuenta bancaria. Ay, que yo quería llegar a los 300 mil. Y me levanté un día y tenía 500 mil. Era tu mamá. Ya, me empiezo a reír a la mujer. 10,000. Coño. No, el loco aquí con eso. Yo llegué con la risa a 300 mil haciendo el video en el aeropuerto y en México llegué a los 300 mil. O sea, llegar a México con 300 mil. Wow. Tenía 200 mil y algo. Me acuerdo que me hice una foto, llegué a 300 mil. De ahí yo hice escala, volví a Miami, cambio de ropa y para Puerto Rico. Y en Puerto Rico llegó un millón. O sea, fue cuestión de 15 días. Wow, ¿estamos hablando de qué red social? De Instagram. De Instagram. En Facebook en aquel momento yo tenía una red compartida que tenía 6 millones, pero mi página personal en ese momento llegó a 2 millones, que no los tenía tampoco. ¿Tú crees? Te voy a hacer una pregunta, no tiene nada, que no involucra nada, pero que parte de este éxito es compartido. Bueno, siempre, claro que sí. O sea, que tendrías algo que agradecer ahí. Mi ex tenía razón, dijo que no iba a encontrar uno como él. Me llegó uno mejor, que me tratara mejor. Mi ex tenía razón. Bien. Mira, tú sabes que cuando comenzó el proyecto de Ni Luna Ni Miel, ese proyecto que fue para mí maravilloso, un proyecto que yo nunca voy a olvidar porque fue el arranque. Que te dio la posibilidad. Fue el arranque a las redes sociales, pero además fue una página que se viralizó también todas las comedias que yo hacía en ese momento. ¿Cómo? Yo dije una barbaridad, fueron como más de 6 millones de una cosa. Nosotros llegamos a 6.2 millones. Imagínate. 6.2. En esa. 6 puntos, así mismo se quedó la página, 6.2 millones cuando terminamos con el show Ni Luna Ni Miel, así la dejamos. Pero fue una página que creció mucho, que nos dio mucho alcance y, por supuesto, el agradecimiento siempre es a lo que iniciamos, a lo que hicimos juntos y además a la lucha constante para que eso funcionara. Trabajamos muy duro juntos de cero, sin conocimiento. Nosotros no sabíamos ni lo que era un patrocinador. O sea, era increíble. Ya después, cuando tú te fuiste, tuviste lloran tiempos mejores. Sí. Ven acá. Y claro, los patrocinadores empezaron a caer después con esos números. No, lo que pasa es que cuando yo empiezo a hacer la risita, los patrocinadores que estaban en el show se querían ir
y se me empezaron a llenar individualmente a mí. Para tu Instagram. A mi Instagram, claro. A mi TikTok, claro. A mi Facebook, y empezó a haber un desbalance un poco. Sí, es como esto es lo que está pegado, esto es lo que yo quiero anunciar. Exacto, y yo misma creé sin querer ser mi propia competencia de mi negocio. O sea, yo era claro. competencia de mi propio negocio. Bueno, pero... Es válido, pero igual entrábamos en arreglo. Vamos a entrar en arreglo, mitad. No, pero es que eso no está mal. Eso no está mal porque... Es complicado. Porque pasa con compañías miles. La gente tiene una compañía de teléfono y crea otra, el mismo dueño, y supuestamente... No, y hay cientos de teléfonos, pero está la Apple, está la Samsung, está en cada uno, y las competencias, y siempre para lo mejor. Eso es el desarrollo, ¿no? Y el capitalismo se trata de eso. Exacto. La competencia sana y cada cual... Uh-huh. Imagínate, ahí no podemos entrar en esos detalles. Sí. Y cuando empiezas a ver todo eso, me encanta el chisme este de billetes. Billetes me encanta. A mí el billete sí es una cosa que me enloquece. ¿Cómo te viste que tú dijiste? Tú dijiste, de México fui para 200,000. Pero cuando tú viste un cero más en la cuenta, qué volá con mi key. No, yo te voy a decir, yo no me lo podía creer. Yo estaba en un momento súper complicado porque yo estaba en Puerto Rico. El día que llegó 1,000,000, era mi último día en Puerto Rico, que yo fui por un evento a Puerto Rico. Y al otro día yo tenía que regresar a Miami porque tenía la ciudadanía, las pruebas de la ciudadanía. Oh, yo estaba con una tensión tremenda. A mí Puerto Rico siempre me da muy buena energía. Cuando voy a Puerto Rico, de regreso a Miami, algo bueno me sucede. Hágame un viaje a Puerto Rico. Siempre, siempre. Y estaba en un balconcito ahí en el viejo San Juan mirando mis números. Tenía 800,000. Ya yo estaba feliz con eso. Yo no necesitaba claro el 1. Yo no necesitaba el 1. Yo 800,000. Yo decía, soy la reina ahora mismo. Pero de pronto estoy revisando las redes. Veo un video que con una exageración de 60,000,000, una cosa así. Y cuando digo así, que viro para atrás, digo, llegué al 1,000,000. Esa sensación de decir, excuse me, esto es 1,000,000, ese primer 1,000,000, esa sensación de reírme, nerviosa, llorar. Yo tenía que estudiar para la ciudadanía. Yo decía, ¿qué ciudadanía? Yo tengo 1,000,000. Lo compramos, tú dices, lo compramos. Ay, no me puedo comprar. Yo tuve la sensación más linda. Para tener mi primer 1,000,000. ¿Quién se la compró? ¿Quién se la compró? ¿Quién se la compró? Que se compró la casa grande. La sensación más linda que he tenido con esto. Porque ya después de 2,000,000, 3,000,000, ya tú sabes que son millones. Sí, es así. Yo cuando gané mi primer 1,000,000 también fue así. Ese primero, esa sensación no la he vuelto a sentir. Wow. Dice, hasta los 10 millones no voy a parar, ¿eh? Vamos a subir poquito a poco. Por lo menos. ¿Qué es lo que está diciendo el muchacho? ¿Dicen? Dice que el 1,000,000. Dice, sí, pero los millones tuyos son de penicilina, me dijo. Coño, qué feo eso, qué feo. Qué feo. Qué feo. Lástima, esto no le voy a contestar porque no se va a oír, porque él es de sonido. La envidia es así, mi amiga, la envidia es así. Oye, te tengo una sorpresa que no es tanta sorpresa, pero que... ¿Me puedes repetir la canción que hiciste, que le regalaste de... ¿Cuál? De que le llevó algo mejor a ella. Para presentar. Tenía razón. Señoras y señores, por primera vez aquí. Dijo que no iba a encontrar. Un amigo mío. No, Fabián Pompey. Ven acá, maestro. Ven acá. Que me trata mejor. Mía tenía razón. Dijo que no iba a encontrar uno como él. Mía tenía razón. Mía tenía razón. Ha hecho un baby, papi. Cada vez que te veo más joven. ¿Quieres? No, pero tú, coño, pero te tengo... ¿Cómo sigo o algo así? No, tú estás entero. Si yo te he visto a ti haciendo plancha con Himalaya acostada arriba de ti, te vi. Estás entero, abate. Oye, ¿cómo va la vida? ¿Cómo va todo? Yo vine aquí realmente porque, no sé si Olguita te dijo, ya me pasó un mensaje a Himalaya, que yo me sorprendí el inicio del programa, pero me dijo que tú eras el que estaba interesado en una lipo. ¿En una lipo? Bueno, yo necesitaría varias, ¿eh? Déjame decirte. Necesitaría varias. Sí, porque uno empieza a quitar por aquí, un poquito por acá. Y empieza a quedar raro. Sí, y empiezo después que parezco una bolsa de hielo. Tú sabes, cuando tú la pones, queda... Entonces, cuando tú pones la bolsa de hielo en el piso, queda como así. No, pero yo dije, ¿qué lipo? Si yo lo veo bien, yo pensé que tú no querías... Coño, gracias. Ese es mi amigo, papi. Ese es mi amigo. Y ahora me entero que la realidad era... El rey Niel. No, porque estábamos cuadrando una canción. Y mira tú, cada vez que yo hablo de ti... Oh, my God. Cada vez que yo hablo de ti, me acuerdo de esta canción.
es Imaray, que se empató con Fontaine. I don't know, es difícil creer en lo que hay. El pueblo explotó cuando novio consiguió. ¡Ahí! ¡Garotel! ¡Tiene nuevo lobby! Es que no veo, Meli. Voy. Dice el coro. No, espérate, ¿qué coro si no ves? Oye, va a ver, espérate. No se puede. ¿Por qué no empezamos el show otra vez al principio? A mí esto me da una tristeza, bro. Ahí se falla. Mira, no solo tienes que operarte la lipo, hazte la cirugía en los ojos también. Estás en candela, ven ahí. Mira. No, bestia. Y Mara, no. No, dice, no, no. Ahora tiene nuevo novio. No, no. Nosotros que, no, que sufran no. Los otros. Ya, ya, no más. Sí, no más. Sí, sí, sí. Cuando hay un nuevo lobby. Que sufran los otros. Yeah, 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 yeah. Que tiene nuevo lobby. Que sufran los otros. Canción grabada. Se quedó vacío. ¡Qué está, buena dime, está! Dime, ¡qué buena ay, está! Y nos fajamos hoy por decir eso. Digo, ah, eso es Foreigner. Dice, dice no, Foreigner. Digo, en Bauta es Foreigner. En Bauta. Y en Colón también. Foreigner. Mira, este se ríe. No hay ni una este, palabra. Oye, nos no están haciendo bullying con el inglés ustedes. No, tú no fallas. Foreigner. Yeah. Foreigner. 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 Y si y es, for, es forensic, si acaso, pero no, no. Foreigner no es una palabra. Foreigner. Forense. Forense. Forense que es una palabra, pero no Foreigner. A ella le gustó esta. A ella le gustó esta. A ella le gustó después esta. Me empiezan a pelear de que yo te corrijo mucho y que mejor me caí. ¿Cuánto tiempo llevan juntos ya? A ver. 2 años y 3. 2 años. Y como el primer día. El cuartico está igualito. Está igualito. No, qué rico, tata. Qué rico. Me gusta ver la gente feliz. Me gusta ver la gente feliz y me gusta ver la gente feliz y ver los otros callados. Me gusta. Callados porque no pueden hablar. A mí me gusta así. Yo soy un tipo de eso de que las bocas se callan. Que no entra nadie. Sí, eso hay que hacerlo cerrado como una lata de leche condensada. Ahí, la relación de uno es como... Es como con las amistades. Yo soy un tipo de... Yo conozco mucha gente, pero soy de pocos amigos. Amigos así, de verdad. Y yo soy un gran amigo, ¿eh? Déjame decir. Yes, you are. Pero me gusta. Me parece... Coño, lo felicito. De verdad. Gracias. ¿Tú no quieres tener hijos? Por ahora, no. ¿Es por ahora? ¿Qué significa? Yo le tengo terror a eso. Es un tema que me ¿A parirlo? No, no, a parirlo no. El terror es a la crianza. Ya, a la responsabilidad. A la responsabilidad, a la crianza, a la escuela, a la enfermedad, al diario con el niño. Le tengo terror, ¿eh? Bueno, Fabián, tú tienes dos, tres. No, tienes 4. Tienes 4. Yo quiero 7. ¿Quieres 7? ¿Y con la misma, no? Bueno, quiere decir, con diferente mujer, pero con la misma. ¿Tú quieres 3 hijos más? Sí. Eres muy con ella. Y están ensayando. Ya están ensayando para que te queden bonitos, ¿no? Estamos sí. En ensayo, pero no ha salido bien. Seguimos ensayando. Ah, chicos, hay que darle ahí, pero... Seguimos ensayando. Nos encanta ensayar. Ya, chicos, ya, coño, ya. Si te... No me empieces a dar detalles aquí, cabroso. Ya, mira, que esta gente está en... No cuente dinero ante los pobres que están embarcados. Tienen un niño chiquito. Óyeme, tú, Imaray, en una época... Yo vi que tú tuviste una inclinación ahí por la música. Incluso vi que sacaste un tema y todo. No me acuerdo cómo se llama. Mira cómo se ríe. No te voy a poner a cantar. Me voy a ir por ahí para allá. No te voy a poner. No, si tú... Quita, tú no me puedes poner un micrófono. No, si tú cantas mejor, que no mire la gente que tiene, que están ahí. Me favor. Lo que te quiero decir es, yo tengo un segmento aquí que se llama Del Más Allá. Que por cierto, como viene... necesita visa y necesita eso, está patrocinado por Quality Taxes and Multiservice by Jackie. Para todo lo que usted necesite con trámites migratorios, ciudadanía, residencia, todos esos temas que son serios, yo le recomiendo Quality Taxes and Multiservices
by Jackie. Muy bien. Te lo recomiendo, de verdad. Los temas serios se tratan con gente seria. Quality Taxes and Multiservices. By Jackie. Bueno. Esto, ¿patrocinadores lo tiene? Yo tengo... ¿El inglés? Ahí sí tiene inglés. El inglés bien. Sí. No, es que yo con el dinero, si no tengo... Cuando yo llegué a este pueblo, aquí decían el que siempre, ¿sabes? Esa cosa mal usada de que este es el cementerio de los artistas. Y este es el crematorio, porque ya no se usa enterrar a nadie. No, porque el acento de nosotros, que es muy marcado, que no sé qué. Yo viví 12 años en Colombia. Y aquí, llegando, me tocó hacer dos novelas para Univisión, con Venevisión. Yo hablo como venga el cheque. Mexicano, yo hablo mexicano. Si viene en boliviano, yo hablo en boliviano. Ah, no, y cuando llegué me pusieron un comercial en inglés para Dunkin' Donuts. Y era... ¿Cómo era? Ni me acuerdo. Spicy smoked sausage sandwich. Tenía que decir eso. Spicy smoked sausage sandwich. Era como que me dio no, ahora le sale. Media cabrero. Parálisis facial. No le puedo explicar lo bravo tumbado. Que se ponía. No, me cogí un tumbado periquero ahí con la cosa. ¿Sabes que la...? Spicy smoked sausage. Está como masticando balín, ¿entendés? Óyeme, qué cosa más loca esa. Pero no tuve suerte. Fíjate que incluso una vez, para una serie en inglés, me aprendí el casting. Olga me hizo el coaching. Oh, my God. Perfecto todo. Y me iba por el expressway y me mandaron un correo y dice, oye, genial, buenísimo el actor. Lástima que no hable español. Bueno. Necesitamos un actor latino. Y yo le dije, pero yo no le creí. Y me tuvo que mandar un screenshot. Digo, pero ven acá. Pero con los americanos no se queda bien nunca si yo lo que no hablo es inglés. Es que yo se lo escribo phonetically. Claro, para que y le mandaba audios de cada cosa y el significado de cada muchacho. Eso fue. Para lo único que sirve, para eso. La tiró que parecía nacido aquí. No, y ese tipo, no me sirve ese actor, no me sirve. Me embarqué por hacerme el estudioso. No sé, ni bueno ni malo, no se puede. Por eso, y me dieron ganas, los miré así y dije. Vendrán otras oportunidades. Tengo en el segmento del más allá, que es gente que viene, que ya está Ibae. Ibae Antonú. Luego Guanabacoa tiene que saber lo que significa eso. Y me pidió. Me pidió venir a conocerlo a ustedes. Un musicazo. Tiene que hablarle un poquito alto porque está huérfano. Está huérfano de la mecánica. Aquí está, señoras y señores, nada más y nada menos que Ludwig van Beethoven. Ahí está. Maestro, ¿cómo está? ¿Cómo está, ma? ¿Cómo está, maestro? ¿Le traigo una silla? Ya. Profe, estoy hablando. Oh, ya, saben, Sandfunfa. Ulan, si Dios que empiulen. Ven, si Dios que empiulen, tampoco. Camina para que te conozca. Camina para que te conozca. ¿Esto qué es? ¿Esto? ¿Para qué es esto? Esto está bien en Ponce. Para sentarse, ¿eh? No. No, no, de pausa. Ah, para escuchar. Ah, ¿verdad? Qué pena. ¡Escala en el punto! ¡Sale! ¿Cómo está la cosa por allá? Oh, ya, todo está bien. Un viaje muy largo, pero yo quería estar acá. Pero quería conocer a esos artistas. Sí. ¿Puedes hablar bajito? ¿Ya? ¿Puedes hablar bajito? Que nosotros oímos perfectamente. Oh, ya. Si keine Frauen. Si bieten sie was zu trinken. Gute Frau. ¡Oh! ¡Raulito! ¡Conozco! ¡Raulito, conozco! ¿Hablan de Raulito ya? Ya. ¿Y cuándo te lo piensas llevar? Invítalo a hacer algo allá. No, todavía no. No, Raulito, conozco y Maray. Maray también. Y señor. Se habla del show, se habla allá, del show nuestro. ¿Eh? Del show nuestro se habla allá. Oh, ya. Ya, tu show, bueno. Es tu show. Tu show, bueno. Y ya, tú no la oigas.
Yo, bueno, no, tú son 30, me dijeron. ¿Y de Imaray sí he escuchado? No, yo... ¿No va a escuchar? Te no... Le leo solo los labios. ¿Pila con eso? Ya. ¿Pila con eso? Ya. ¿Pila con eso? ¡Oh, qué bien! Ten cuidado que Dios está casada. Oh, ya. Es caliente. Fontaine. Fontaine. Yo escucho... Fabián. Ya. Escucho, Fabián. Sí, no te equivoques. No. Usa mucho Fabián. No, Fabián. Sin Fabián. Ya, speak Deutsch. Ah, sí. Speak Deutsch. Ahí voy a hablar con él. ¿Lo oyes a él? No, lo leo los labios. Déjame decirte que eres Rudy la Escala hablando en alemán. Un señor que hace conciertos con pista aquí en el pueblo. Sí. Rudy la Escala. Tengo esas partituras, pero miren, hay una cosa, la tengo en blanco. Esta no la ha terminado, ¿no? Ahí me quedé solo completo. Aquí me imagino que le estaban dictando la música porque no hay nada en el papel. Ya. Pero, ¿ha hecho algún featuring usted? Oh, ya. Musical. Featuring. ¿Algún featuring musical? Oh, ya. Con Mariah Carey. Es un featuring Mariah Carey. No. Yo sé que a ella le gusta la música. No, y claro. Y cantó, yo vi en el videoclip. ¿Con Mariah Carey? ¿Qué hizo con Mariah Carey? Un tema. Un featuring. ¿Me lo puede cantar? Dice, Mariah. Que va, con permiso, de más allá, Maraya. Que va, con permiso, de más allá, Maraya. Ya, que ustedes no están solo. Ya, cuando yo diga ya, preparan. Venga. Oh my God, es un fintillo. Le estábamos hablando. Usted le pasa como el actor, un actor buenísimo que tenemos aquí, Pillín. Estamos tratando de hacer una cirugía con el doctor Fabián Fontaine para el transfer, el fact transfer. ¡Pa! Imaray. Imaray, oh. Con Imaray. Oh. Imaray, ¿qué se le ocurre hacer? ¿Qué se le ocurre hacer con Imaray? Musicalmente, no te pongas creativo. Es meine Frau, die will es in ihrem Chante. Keine eine von der wissen du so. Es dem nicht so. Ja, so. Tira, gájate. Vas a tener que aclarar que el consor te puso cara seria. Oh, ya. Eso. Yo quiero hacer algo contigo en Futurism, pero... ¿Cómo que, ¿Qué género podría...? ¿Viste? Dice ¿qué género musical? Oh, ya. El reparto sinfónico. ¿Qué es eso? Reparto sinfónico aprovechando que es el chocolate en té. ¿El chocolate? Chocolate en té. ¿En té? ¿En té? Ya. Chocolate en té. ¿En té? Tú, yo, y Fabián. ¡Para papá! El tema, ustedes están es chocolate cerrado. ¿Es lo que está diciendo? El papelito. ¿Y qué? Sí, un tema. Bueno, ¿y cómo se grabaría eso, más o menos, para decirle al señor para que él sepa? ¿Cómo? Ya. Acá, ¿en qué estudio? En un estudio acá grabamos eso. No me grites. No me grites, que yo no soy sordo. ¿Sordo eres tú? ¿Sabe que le grites? Que sigues y sigues pasando por lo mismo, haciendo show y reír, comiendo mierda y no escuchas, coño. Sí, es cierto. ¿Ahorita se dedica a la música? Sí. ¿De qué me estás hablando? No lo escuché. Ah, no lo escuché. Es Maray. Es Maray. Maestro. O sea, profe, ¿cómo, dónde se grabaría esto? En un flight en el cielo. No, pero ya no va para allá todavía. No, pero él sí, le queda para. No. No te metas en eso. No. ¿Qué es eso? La lógica. No. ¿Eh?
No, no, usted tiene el dinero. ¿Usted tiene el dinero para el featuring? No, yo no, él. Entonces no lo puede llevar para allá. ¿Y quién me paga? No. ¿Quién no, me paga? No, no sé quién te va a pagar, pero como tú estás loco. Oh. No, no, no juegue con él. No. La cagué. Mira. La cagaste, burlancaste. Oh. Y me la no, ni este piso un file. Eso sí. Por eso. Dios mío. Raulita, Raulita, un soldado. Y sentía ahí un fantasma. Que tire la sinfonía en reparto sinfónico. Dice, okay. Por eso. Le dijo el ratón al queso. Si te partes un brazo. Te pongo un yeso. Qué lindo, qué linda. Poesía pura. Ya, deja la canción. Deja la canción para el carajo y que nos va a embarcar, se me va a joder el show. Ok, pues entonces. Mira, mira, despídete. ¿Qué? Y vete para el carajo. Ok. Oye, me deja el espíritu burlón. ¡Coño! ¡Ay, Dios! ¡Cosa más grande! Espíritu burlón. Oye, qué pena con ustedes, este tipo. Un quería... momento complicado, ¿eh? Se pone caliente esto, se pone caliente porque él quiere y llevarte a grabar para allá. Dice que Fabián iba primero. ¿Qué le pasa a él? ¿Está loco o qué le pasa? No, no, no. Coño, eso no funciona así. Además, ¿en qué tú te vas a mover para allá? Si te quieres mover, te tienes que mover en un carro de Molina Autocell. Te tienes que mover en un carro de Molina Autocell, ya sea nuevo o usado. Pero tienes que ir al dealer de las estrellas, Molina Autocell. Y si no encuentra, porque está buscando, todo el tiempo busca, busca, busca y no encuentra. Mi hermano, es que tienes problemas de visión. Y los problemas de visión se arreglan en Bustelos Optical. En la 112 y Bear Road. Ahí en el Winn-Dixie está Bustelos Óptica. Los mejores recetas reciben del país entero y le hacen el delivery a nivel nacional completamente gratis. Escucha lo que le estoy diciendo. No importa la ciudad donde usted viva. Manda la receta y le mandan su espejuelo completamente gratis. El primero lo paga, el segundo gratis. Al gratín, como nos gusta. Bustelos Óptica. Ahí está. Y ya te pusiste los espejuelos, necesitas, estás apto para hacer cualquier trabajo en la casa, el que sea. Colgar un cuadro, poner un televisor, Hanging 360 te lo hace. Si no lo puedes hacer tú, Hanging 360. El primer televisor con el aparato, $99. El segundo televisor, $49.99. Y te regalan el aparato. Los cables por dentro del chirro, la lamparita, que la cocina, lo que quiera. Llame a ese señor y dígale, hoy, no mañana, usted me recomendó. Me recomendó Mijail Mulcahy. Hanging 360. Oye, gracias, gracias, gracias. Gracias por aguantar esta. La próxima vez no digo tantos patrocinadores. Y los invito a un viaje con Gol Travel. El gol de tus vacaciones. Fíjate. Punta Cana, Cancún, Turquía, Dubái, Europa, lo que sea. Tiene que viajar con Gol Travel. El gol. Ahora sí. Fabián, ¿qué es lo peor de ser influencer? Que Imaray sea influencer. ¿Qué es lo peor para ti? Si hubiera algo peor. La peor parte. ¿Qué tiene de malo que sea influencer? El tiempo, algo que tú pudieras reprochar. Invéntate algo. Si no hay nada, invéntate. Tú eres un tipo feliciano. ¿Tú todo te viene bien? No, yo antes de nuestra relación, yo era como que más privado. Y ahora somos bien expuestos, pero no es malo, ¿no? Es tranquilo. No es, malo, ¿no? Es algo diferente. Claro. No es malo para mí, ¿no? Es un problema ahí como de... No creo que sea malo. De costumbre. No, 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 pero además, y para ti... No, pero además, te voy a decir algo. Ya que hablaste de Guanabacoa.
al principio de la relación, ella me quería arreglar los pies constantemente. De momento, mi suegra fue a Guanabacoa con un paquetico. Después de eso, yo todo lo veía bien. Oh. Todo lo veo bien. Ahí te metieron una mecánica. ¿Qué pasó? Hey. Tuve que hacer una contraparte. Me la llevé a Tulum y me fui a los ancestros mayas. Claro. Entonces, contraté. Viajé y con cosas así. Claro. Y cuando regresamos, como que más o menos emparejé las cosas, ella hace cosas mías. Y yo, y entonces se mezcló todo. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! Los mayas son, llévala. Sí, sí. No, los mayas son los indígenas de aquí, de Miami. Bueno, de Miami, los mayas. Bueno. De Miami. Son de aquí. Sí. ¿No? La cagué otra vez en algo. Oye, me... Maya de Miami. Ven acá. Oye, me estaba haciendo bullying. Esa sí salió verdad. Esa sí salió verdad. Oye, no hay nada malo ya. Pero de verdad fueron a un ritual de esto. Sí, claro. Con un, ¿cómo se dice? Con un chamán. Y con unos inciensos y un jacuzzi a la orilla del mar. Sí. Sin conexión, sin teléfono, sin televisión, sin nada. Una semana entera así. Sin electricidad ni nada. Con todo al aire libre. Ahí te toca como el cuento del cubano, que dice, como no hay luz, dice, oye, organicémonos. Organicémonos. ¿Por qué? Dice, coño, me han metido el incienso en el culo 3 veces, cabrón. Un hotel bajo las estrellas, se llama Azul. Coño, ¿y en boliche? ¿Todo el mundo? No, mi amor. En la playa, sí. Bueno, él no estaba en... No en la playa y en los estrellas, mi amor. Sí. Bueno, estamos hablando. No te cuides, que no pasa nada. Ven acá. No, espérate. No, después me das la dirección. Tú te imaginas, porque uno siempre está comiendo mierda con la pareja. Uno se dice, ay, Dios mío, mire, ¿por qué se pone esa ropa? O sea, uno le habla así, dice, ¿por qué se pone esa trusa? Imagínate que... ¿Por qué él tiene esos huevos? Ay, no tiene nada. ¿De qué? ¿Qué critica uno ahí en la playa esa? No, es que ahí uno va a relajar, a olvidarse de todo. No vas a criticar, entonces, vas a como a gustar. Pero todo era planificado. Yo tenía los mayas ya coordinado todo. Te los llevaste de aquí, de Miami. No. No sé dónde sacaste eso. Los mayas son mayas. Hijo, eso es un chiste de él, cualquiera. Dice, aquí atrás, que él lo sacó. Fabián me contó que ha habido dos o tres caminando por la playa que tienen que es lo que llama la huevardina colgante. Que aquí en Univida, hay una cosa buenísima para eso, para la huevardina caída, que es este ejercicio que hace bien. Ay, Dios. Bien. No, las mujeres no se rían, que es mismo para la teta. Pero bueno, eso nada más que lo hay con Univida, tiene que cambiarse ahí de eso. Y entonces fueron a eso y de verdad te cambió, te dio como una cosa de sanidad, hablando serio, mental y eso, super y espiritual. Mal. Sí. A nosotros nos gusta hacer como retiros espirituales. Como irnos, desconexión... De la cosa de esta todo, del mundo. Modernidad y de todo este rollo. Porque todo es muy expuesto, eso hace falta. Sí. Bueno. No, y nosotros, bueno, por mi culpa, estamos expuestos totalmente todo el tiempo, en todo momento. O sea, cualquier persona en el carro se mete la mano en la nariz, por no decirlo de otra manera, y no pasa nada, se ríen. Pero uno de nosotros nos metemos la mano en la nariz y salimos por todos lados. Entonces, como que necesitamos ese momento también como ese. Y no encontraste a nadie ni a uno allá que te jodiera. Porque yo me fui una vez con Olga a un lugar, a Holbosch, se llama la isla. Que está en una islita en México, pero... Y tú estás en esa arena, eso es el paraíso, ahí no hay nada. Eso tiene un banco de arena como de 5 millas caminando. Y uno está ahí todo relajado, romanceando, tú traíste, no sé qué. Y siempre uno, ¡Padre Vida, ¡sorte! Y tú dices, coño. ¿Qué es la vida, bro? De este artista. El tipo se sienta al lado entre Oki y yo. No, oh my God. ¿Es así? Se retiro espiritual, pues digo. No, nos ha pasado, pero ahí donde estuvimos, no. Ahí donde estuvimos fue muy... Es que eso está preparado realmente para que sea bien íntimo. Yeah. Pero en los lugares, sí, claro, siempre va a pasar. Y la sensación después de esa limpieza. No es igual que la limpieza de paquetico que te trajeron de Cuba, imagínate. No, le hice una cosa. Eso fue una como un contra... Él lo un hizo contraataque. Se sentía atacado. Claro. Contraataque, tuve que defenderme. Te metieron muy duro. Uh-huh. Sí, claro. Dijiste, muchacho. Yo empecé a verlo todo colores, de maravilla. Y entonces tengo que hacer y hice el contraataque maya. Sí, tú dijiste, no, volvías de eso. Esta gente son los del calendario. Ah, sí. Aquí. La gente lleva miles de años. Hasta que se seque el malecón. Ah, llevan miles de años. Voy por aquí. Y pintado y todo. Y le va el Fabi se presenta en la habitación con una lanza, así medio en cuero. A mí. Hoy va lo tuyo y pintado aquí así.
Muchacho. Óyeme, Ima, de qué es lo más, bueno, hablamos de eso, pero ¿qué es lo más incómodo de ser una figura así sumamente conocida? Que no tienes privacidad. Hasta cierto punto no tienes privacidad. Y que la gente tiene de... se toma el derecho de opinar de tu vida privada, incluso de lo que no eres capaz de mostrar, porque todos tenemos un momento de privacidad donde cierras la puerta y dices, este es mi mundo. Y creo que lo más malo puede ser que la gente se toma el derecho porque eres una figura pública. Dicen, si eres una figura pública, tienes que aguantarte. Creo que eso es lo más pesado. Que tienen derecho a opinar sin saber la realidad cuál es. Pero me lo disfruto igual, ¿eh? Claro, y no eres de las que coge lucha mucho. No. Tú eres Feliciana, tú tienes cara de... Total, no, es que yo desde que empecé hace años con las redes, entendí que iba a entrar a todo tipo de público y que el alcance no era local, sino era mundial. Y que me iba a llegar el bueno, el malo, el mediocre y el muy inteligente. O sea, entendí muy rápido eso y realmente no me... De hecho, yo no los borro. Si alguien me pone que malo, jamás. Yo no los borro, yo no los bloqueo. Si es alguien que siempre puede existir, que está con intención de atacar, en cada video que tú subes, en cada foto vuelve a escribir, le comenta a todo el mundo, es alguien que tú sabes que tiene una intención directa, a esa persona yo lo restringo, o sea, se le oculta ese comentario, esa persona se ve como que él lo escribió, pero nadie más lo ve y de todas maneras me aporta para mis números y mi dinero, o sea, que si ve por ahí que no lo dejan sin comentario eso, usted está restringido. Se lo cuento. Deje perder el tiempo y hablar mojones y concéntrese en las cosas buenas de la vida, que lo demás no importa. Coño, porque a la gente hay que coño, es que a la gente hay que, tú sabes, darle ahí como una... Educarlo. Es difícil, de verdad. La carrera nuestra es exactamente igual que cualquier otra. Lo que pasa es que somos conocidos. Pero si fueran los ingenieros, fueran públicos, pasaría lo mismo. Claro, con todo. En las oficinas de los ingenieros pasan las mismas cosas que pasan en un estudio de televisión. Todos somos seres humanos, estamos hechos de lo mismo, ¿o no? Lo que tiene más gente opinando y... Y cuando tú realizas, al principio ella me explicó, yo entendí. Porque yo le decía al principio, oye, ¿por qué así mismo? ¿Por qué tú bloqueas aquí y acá? Y dice, no tiene sentido. Y yo por lo menos tengo la gran paz de que siempre he pensado, siempre ha sido el criterio, que cuando la gente realmente es feliz, no invierte un minuto de su tiempo opinando de la vida de otra persona. Cierto, o sea, siempre que tú ves ese tipo de comentarios o una tergiversación de una conversación o de un video, de lo que sea, generalmente en el 99% de los odiadores que tergiversan o hablan y eso, hay vidas infelices, hay vidas miserables. Sí, y uno lo que le da es pena realmente. Entonces, yo, como yo las tengo todas feliz, sí. Entonces, como las tengo todas feliz, estamos conscientes de eso. Yo, de verdad que es muy inteligente de su parte, porque la gente sigue opinando, le da dinero. Es sabio tener esa frescura para enfrentar eso. Sí, le dan dinero y no... Exacto, está pagando por estar ahí. Sí, exacto. Y eso es un beneficio tuyo. Tú fuiste... tú mismo le has hecho algo estético a tu mujer. Uh-huh. O sea, tú podríamos decir que es como cuando uno compra la casa y la hace a su gusto. Ah. Exacto. ¿Sí? Y, sí, y no, como hago las cosas muy naturales, que gracias a Dios, ¿y tú, muchas gracias a Dios. Esto es... Lo voy a hacer. ¿Con la cuchilla? Con la cuchilla. Mira, ya es. Es así. Anestesia. Pedido personal. Fue pedido. Esto es para mí. Afuera, don Mundo. Bueno, esa fue la... Realmente la primera fue y con el amor que le pongo a todos los pacientes, pongo lo mejor de mí. Sobre todo, mi propósito es la naturalidad. Por eso Reinier va a quedar muy natural. Él va a llegar un momento ahí en día. Él quiere una 32C, quiere él. Van a pensar que él realmente logró eso en el gimnasio porque yo trabajo natural. Es por lo cual las personas, y cuando opero a alguien en una casa, viene la hermana, la mamá, la prima, la vecina, vienen a operarse conmigo. Y entonces, la primera vez lo hice con ese amor que hago a todo el mundo porque todavía no éramos pareja. Ya la segunda era pareja mía. Ahí, entonces, puse el amor. Ahí te diste envidia a ti mismo. Tú vas a verlo. Cirujano. Y entonces, el amor de pareja combiné y saqué un producto. Coño, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Eso se llama, a eso vinimos a este país, a trabajar para uno. Aprenda de su propio negocio, óigame. Gracias. Gracias por estar aquí. Hay temas para hablar, dos programas más, stand-up comedy que hiciste, que tuviste un éxito tremendo en el Teatro Trail, que te lo escribió y te lo dirigió creo que Peter Albeiro. Peter Albeiro. ¿No? Que estuvo aquí invitado también. Yo un montón de veces te he tirado el disparo de laboral. Y no, aquí no sé, aquí hay que estar, ¿no? Y mira, la gente está fuerte. Bueno, mío, no, yo no puedo con una, no puedo con dos, ¿estás loco? Mira, pero tenemos que hacer algo juntos. Tenemos que hacer algo juntos ahí. Algo hay que hacer.
De verdad. Yo estoy loco, a mí lo que no me queda bien, pero yo voy a, mañana voy a hacerme un reel de eso, de la risa. Y voy a taggear a Imaray para que la gente me siga mañana. Dale. ¿Cómo? A ver. Así, que Reinier no se va a operar. Le van a decir pelota de poli por la costura. ¡Qué cómico! Estuvo flojo, ¿no? Mejor que lo hay, Maray. Puede mejorar, se puede mejorar. Costura no se ven. No, por eso digo, ¿eh? Si pelota de poli no me no, 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 no tiene que ver contigo. No, no, no. La cagaste. A mí me consta, no, a mí me consta. Bueno, mira, la prueba. Como dices tú, la cagaste. La cagaste, un langaste. Para la prueba, un botón. Ahí tiene, la prueba la tienes ahí en Imaray. Tú eres un tipo muy prestigioso y que tiene una, valga la redundancia, un prestigio profesional por las nubes. Toda la gente, tengo amigos que han operado de cosas, papadas y cosas, y todo el mundo sale muy contento por tu trabajo, por tu manera de ser y por tu profesionalismo. Así que, no porque estés aquí, pero... Gracias, gracias. Vuelva. Vuelvan siempre, vuelvan siempre, vuelvan siempre. Que sigan junticos, que se haga el amor y no la guerra en la casa. Sí. A guarachar y te faltan tres chamacos. Así que, sí, práctica. Vámonos. No, I can't forget the scene. Ahí está. Nos fuimos. Nos vemos en la próxima caricatura. Cuídese, pórtese bien y no hable mal de la gente. Entreténgase en lo suyo y a lo mejor por ahí nos vemos. No, I can't forget tomorrow when I think of all my sorrows. When I had you there, but then I let you go. And now it's fair that I should let you know what you should know. Oye la historia que aquí te traigo, de un buen muchacho, un soñador, medio travieso y desesperado, un buen cubano de corazón. El que ríe último, ese soy yo. El que ríe último, nacido en Bauta por los 70. El escenario lo bautizó, bueno, para el drama y la comedia, cine, teatro y televisión. El que ríe último. ¡Ay, Dios! El que ríe último. Hoy en familia está celebrando con alegría su nuevo show. Las cosas buenas tardan sus años. El que ríe último ríe mejor. El que ríe último. El que ríe último.